Hola amigos, sean bienvenidos a Diego Rocha Vlogs. El día de hoy nos encontramos en una nueva atracción, completamente nueva, se acaba de inaugurar, conocida como Barco Utopía. Aquí adentro casi no voy a salir, les voy a tener que narrar todo, para guardar el respeto de la gente que se encuentra aquí adentro. De entrada, tengo que decirles que la entrada es completamente libre, aquí ya sabes que conoces precios, conoces todo en este canal, y que esta es la entrada, con el momento que entras, pues te entregan este como boletito, que este viene siendo como tu pase, entrada completamente libre, y se encuentra aquí en la alcaldía Iztapalapa. Vamos a poder llegar sin ningún problema también. Ya saben que abajo les dejo un link en la descripción para que lleguen sin ningún problema. Dato a entregarles, el estacionamiento aquí cuesta 50 pesotes. Es bastante carito y es ese que se encuentra aquí abajito del puente, justito enfrente del letrero de Utopía, justo en la entrada. Y más aparte aquí tienes una garita de policía para que te mantengas siempre seguro. Entonces acompáñenme a dar este maravilloso recorrido para que conozcan cada una de las zonas con las que cuenta el nuevo barco Utopía, que la verdad está muy muy bueno. Ya me di la vuelta, así que vamos para allá. Una vez llegando al museo, lo primero que notamos es su estructura en forma de barco, algo que lo hace muy llamativo y muy bonito a la hora de entrar. Y su gran tamaño se debe a que este cuenta con 3 pisos y una planta baja, los cuales tienen contextos, galerías y atracciones distintas. La primera sección que nos recibe es la planta baja, la cual cuenta con varias pantallas informativas a lo largo de su primera sala, las cuales nos hablan sobre problemas ambientales generados por nosotros, los humanos, y busca hacer conciencia sobre la caza ilegal, la contaminación y el calentamiento global. Así que échales un ojo, porque es bastante importante. La segunda sala cuenta con información que aborda temas como el consumismo, nuestra responsabilidad con el cambio climático y los desastres naturales que esta provoca. Así que también ponle bastante atención, porque esta misma sala cuenta con una pantalla que narra el futuro destructivo de los humanos y nuestra extinción. Es bastante triste. 1200. La ciudad ya no existe como tal. Las pocas personas que quedan en la Y finalmente, antes de subir al siguiente piso, nos encontramos con una galería de fotos, la cual nos muestra especies de animales que habitan en México como el ajolote y los cocodrilos, entre otras especies, que está bastante completa y también bastante bonita. Ahora sí toca subir al segundo piso, el cual tiene una construcción de escaleras bastante bonita, como podemos observar. Yo creo que me gusta muchísimo esta construcción de escaleras. Y es que aquí arriba podremos encontrar la sala de infancia, la cual es un lugar con historias acompañadas con dibujos que abordan temas como no es no, los valores y los derechos de los niños, así como también aborda temas como el feminismo, entre otros temas. También en el centro tiene un juego con pelotitas y toboganes que también está bastante chido, y un teléfono con mensajes graciosos. Thank you.
Y ahora sí vamos al segundo piso, lugar donde se encuentra el acuario digital, que este es interactivo. Hay ciertas cosas que puedes tocar y ciertas cosas que puedes hacer que están bastante llamativos. Y ojito, quizá para los adultos no sea lo mejor del mundo, pero para los niños está bastante bien, ¿eh? El acuario es mucho más bonito y más grande de lo que pensé, ya que cuenta con una inmersión bastante buena que le va a gustar muchísimo a los niños, al igual que tiene sus distintas atracciones. Y de igual forma podemos observar que está en muy buena calidad, ya que está proyectado mediante los proyectores de láser, que son de los más modernos que existen hasta la fecha, lo que significa que te puedes acercar bastante a ellos y no generaría sombra hasta que ya lo estés tocando con tus manos, al igual que te permite interactuar con cada una de las cosas que se encuentran, ya que existen detallitos como si tocas la pared pueden que salgan burbujas, y existen otro tipo de minijuegos con lo que los niños se van a poder divertir bastante. Además de poder hacer burbujas con las paredes, podremos jugar minijuegos como por ejemplo este del cangrejito, donde puedes darle de comer, puedes hacerle cariñito y de igual forma puedes mandarlo a dormir. Es bastante interactivo y está bastante bien para los niños pequeños. Yo sé que este lugar les va a gustar muchísimo y todavía nos falta mostrarles una proyección, una tipo película que se puede mostrar en una sala completamente inmersiva. Y si miramos el suelo podremos observar que también se proyecta en el suelo la película, lo que nos daría el efecto de estar caminando sobre un cristal por encima del agua, ¿eh? Se ve bastante bonito. Otra cosa que hace que este lugar sea bastante interactivo es que cuenta con una pantalla que tiene distintas especies de animales acuáticos que puedes tocar y te despliega su información completa del animal que te gustaría saber. Y es que cuenta con varias y todas tienen distintas especies animales de las cuales puedes saber su información. Y dentro del mismo acuario hay una sala que proyecta una película de la vida en el fondo del mar, nuestras costas y la vida en la Antártida, con un gran detalle, y también está proyectada tanto en el suelo como en las paredes, lo cual nos da una inmersión más realista, nos hace sentir que de verdad estamos en el fondo marino. Y cuenta con distintos detalles que la hacen ver mejor, como la proyección de sombras y que al momento de que estás pisando la sala se forma una burbuja luminosa abajo de ti. Y ahora sí, en el tercer y último piso, contamos con toda una sección de sillas, por si ya te cansaste, te puedes sentarte a tomar algo, a tomarte una bebida, que la verdad dentro del museo no venden absolutamente nada, entonces tú tendrás que llevar tus propias bebidas, pero puedes sentarte en las sillas y pasar el rato, tomarte las fotos en la terraza, y de igualmente aquí se encuentra la zona del timón del barco, y también cuenta con una zona de videojuegos en los cuales puedes controlar un barco mediante un volante, y también un sistema touch que está bastante moderno.
ya llegamos al final. La verdad me gustó bastante el museo, ya que en todo momento mantiene el estilo como si de verdad estuviéramos un barco, ya que pone salvavidas de esos rojitos que podemos observar de repente en las tomas, y de igual forma cuida la inmersión, las escaleras, la construcción. Realmente parece que estamos en un barco y es un museo que realmente está moderno. Así que si te ha gustado el video, puedes suscribirte, dejarnos tu like y decirnos qué otro museo te gustaría conocer. Ya sabes que en este canal damos precios por si quieres tener un negocio, por si quieres hacer venta, y de igual forma visitamos lugares de la forma más económica posible para todos ustedes. Hasta la próxima. Adiós.